Panoltitzinok, nokniwan, nikanamechtlahpaloa, amainuksetlamachtilistli, nikanamechonteixpantis, setlahtoli, tlemelawa kualtzin. Itoka, topiltzin. Esta palabra topiltzin se refiere el que sirve a los demás. Es una palabra muy metafórica, compañeros, hermanitos. La palabra topile se refiere el mandadero. Dentro de la organización política de una comunidad que se rige por sistema de usos y costumbres, el topile es el mandadero, es el de la jerarquía, pudiéramos decir inferior. Es aquel que vete por esto, vete a comprarme esto, vete a comprarme el otro. Y la partícula sin se refiere honorable. Entonces, la palabra topil sin quiere decir el honorable mandadero, el honorable el que sirve a los demás. Esta palabrita se le emplea a las personas o se les da también a las personas que sirven a los demás, pero sirven con esa humildad, sin importar su jerarquía dentro del calpulli o dentro de un círculo de abuelos, topiltzin. En el caso de lo del círculo de abuelos, del huehuetecolotl, el título de topiltzin es el grado máximo al que se aspira, al que aspiramos todos nosotros los que queremos llegar a ese nivel. Topiltzin, ser una persona humilde, que está siempre dispuesto a servir, categoría que se refiere a que todos nosotros en este plano venimos a servir, no a servirnos de los demás. El que no sirve, no sirve para vivir en una comunidad. Topiltzin, el que sirve a los demás con honor y con humildad.